Saludos desde el municipal. Manolo Mesa, desde el Complejo Deportivo Municipal. Manolo Mesa va a dar comienzo en unos instantes el partido de la jornada 14 en el grupo primero de División de Honor Andaluza. Los dos equipos que están posando. Bueno, el San Roque está posando ahora para la foto oficial. El conjunto de La Palma, que llega desde Sevilla, pues con la necesidad de sumar. Ha caído en picado en los últimos 4 partidos. 4 derrotas consecutivas, cayendo en picado en la clasificación. El San Roque con la necesidad también de sumar para salir de una posición un tanto inquietante. Segundo por la cola y deseando remontar la situación lo antes posible. El San Roque que juega con Diego en puerta, Adrián Tirado, Chacón en defensa, Luismi, Juancho Banderas en el centro del campo, Luisma, Copi, Fosela y Parra. La novedad, la última, el último fichaje que ha realizado el club sanroqueño, a la cuestión de un mes aproximadamente, en el 11 inicial de Mariano Marco. En el banquillo, Mena como portero suplente, Pipa, Chupi, Sidi, Jesús, Barrio y Gallego. En el equipo de Pascual García, La Palma, juega Jesús, Manuel, Suárez, Finidi, Velasco, Álvaro, Galetti, Alex Pérez, Chía, Manu y Calle, el capitán del conjunto sevillano. El árbitro del encuentro es el sevillano, además debutante, Óscar Avilés Hernández, auxiliado por en las bandas con Sergio Torno y Pablo Pérez. Primer balón para el conjunto de La Palma, va a sacar de centro, a la derecha va a jugar el San Roque con su indumentaria habitual, a la izquierda La Palma con camisola azul, pantalón rojo, medias rojas. Todo listo para que dé comienzo el partido. Los dos necesitados de sumar. Primera bola de ataque para el conjunto de La Palma, moviéndola a la izquierda. El terreno de juego, día soleado, espectacular el que estamos viviendo en esta nueva jornada de liga, disputándose en casa. Los dos equipos necesitados de puntos. El San Roque deseando salir de la zona de abajo, instalarse. Quedan 9 puntos, 3 partidos con este antes del parón de la Navidad. Moviendo el balón, Alex Pérez para Galetti. Balón que se ha marchado por la línea de cal. Atravesado la línea de cal, saque de banda para La Palma, el balón que lo toca Calle. Atrás jugando para Finidi. Manuel. Galetti ha perdido la pelota, a punto estuvo de robarla, Tirado. Momento, primeros momentos, primeros instantes, compases de este partido. Club Deportivo San Roque, La Palma. Primer balón que introduce el conjunto sevillano en el área del conjunto del San Roque. Fuera de juego, levantó el banderín del asistente de Avilés Hernández. Jugada invalidada. El fuera de juego señalado al delantero de La Palma. Dorsal número 11, Calle. Ataca el conjunto del Club Deportivo San Roque por el costado derecho. Balón cruzado, toda la ventaja ahora para Miguel Tirado, que la deja marcharse. Deja marchar la pelota por la línea habitual de banda, por su zona, por la izquierda, el carrilero del conjunto del Club Deportivo San Roque. Balonazo arriba, buscando la posición de Luisma. Vuelve a recuperar la camiseta de ellos, ¿la has visto, no? Con la nuestra. Ojalá jugada del San Roque, el balón en la frontal del área que se pasea, vuelve a rescatarla por el costado derecho Juancho. Balonazo arriba, cruza la divisoria. Está el capitán hoy, Banderas, retrasando. Chacón para el meta, para Diego, que la pone en corto. Ha salido por muy poco, pero atravesó la línea de cal. Ahora sí que vuelve a recuperar la posesión de juego el San Roque. Por este costado izquierdo, ahí está Miguel Tirado, que la pone en juego. Adrián abriendo el campo, abriendo el juego. Balón en corto para Bandera, Bandera repartiendo ahí. Ojo a esa jugada que puede costar un disgusto. Balón cercano a la media luna, ojo que llegaba la dejada Calle. A punto estuvo de empalarla
en la frontal del área. Ojo a la contra del San Roque. Balón en largo por el costado derecho. El pase de la muerte finalmente no conecta con nadie, pero sí llega por detrás Fosela. Falta, la señal del colegiado, la pelota que queda muerta, arriba. Oh, está tendido el terreno de juego, Copi. Dice que se recupera el delantero del Club Deportivo San Roque. Tras esa acción va a sacar de puerta el meta del conjunto sevillano de La Palma, Jesús, que la pone ya en su área. 3 minutos pasados de esta primera parte sin goles aquí en el Complejo Deportivo Municipal Manolo Mesa. San Roque 0, La Palma 0. Balón que cruza la divisoria, banderas que controla el esférico. Balonazo arriba de Fosela, ha habido falta, aunque dice el colegiado que antes señaló posición antirreglamentaria. Finidi jugando para La Palma, levantando la cabeza a ver si tiene algún aliado. Manuel en el costado derecho, viene a taponarle Miguel Tirado la jugada. La triangulación para Galetti, la pelota que se marcha por la línea de banda. El saque de que favorece al conjunto visitante, al cuadro de La Palma. Manuel va a poner en juego, la echa atrás para Finidi, la para con el pie derecho. Galetti, de nuevo el retraso para Álvaro. Álvaro que conduce el esférico para el costado izquierdo. Galetti este de nuevo para Álvaro. Vuelve a recuperar el San Roque, bueno, la jugada de recuperación. Copi, Adrián, el envío arriba, muy largo, pero la intención era muy buena en el San Roque. Finidi, ahí está el central del conjunto de La Palma. Este para Manuel. Finidi de nuevo. Copi presionando, también se viene arriba a presionar Luismi. La pelota, toda la ventaja para el meta del San Roque. La pone abajo rápidamente. Banderas. Calle, intentando el control, el esférico, la jugada. Vuelve a recuperar, buena la picada de Luisma. Lástima en ese último pase, la definición. No llegó a conectar con Copi. Está el lateral derecho del conjunto de La Palma. Va a sacar de banda, lo hace ya. Juancho que elevó el esférico, la pelota. Sigue defendiéndose el Club Deportivo San Roque, bien ordenado. Ha sacado ya de banda. La pelota que se vuelve a ir. Vuelve a recuperar la posesión de la bola el conjunto del San Roque. Banderas, ¿quién la va a poner en el juego? Este sobre Juancho, no, finalmente decide enviarla un poquito más arriba a Copi. Ataca La Palma por el costado izquierdo. Elevaba la pelota Galetti en busca de Alex Pérez. Falta que le ha señalado el colegiado. En esta ocasión favorable al conjunto sanroqueño. Por la falta ya la ha ejecutado el conjunto del San Roque. Ataca Chía para La Palma. Dejado atrás. El despeje del San Roque. Finalmente la pelota, dice el colegiado, que atravesó la línea de cal. El saque de banda que favorece a La Palma. Finidi, el pase interior a Galetti, balón en el círculo central. Juancho luchando con la pelota. Calle, vuelve a recuperar el San Roque. Juancho, Copi,
Bueno, el pase interior, buena calidad del delantero del Club Deportivo San Roque. Pelota para Fosela, la protege, no la pierde el San Roque. Miguel Tirado, la pierna izquierda, que controla el recorte del lateral izquierdo. Alex Pérez vuelve a recuperar para el conjunto de La Palma. Balón atrás, controla Velasco. Abriendo las alas para Suárez. ¿Qué le pasa al marcador? Ocho y medio. Ataca el conjunto de La Palma. De nuevo la jugada estructurada. A Juancho. A presionar arriba a las defensas y también al guardameta de La Palma. Álvaro. Adelantando la línea de defensa. El conjunto del San Roque. Ojo que ataca Manuel para el equipo sevillano. La dejada para Galetti. Bueno, ahí estuvo, sensacional. Chacón recuperando la bola. Aquí es La Palma quien vuelve a controlar. Manuel, este para Finidi, pase interior. No pudo controlar. Álvaro, Copi, bueno el pase, bueno la carrera arrancada. El jugador San Roque finalmente ha sacado de banda La Palma por el costado derecho. Ahora es el San Roque que lo va a hacer. Está Banderas hoy que ejerce de capitán para Copi. Ha caído Pancho para la pelota que queda ahí en la frontal del área. El pase que iba dirigido a Fosela. Y el tirado que ya ha puesto la pelota en movimiento. Se apoyaba en Juancho. Chacón. Al despeje. Miguel Tirado para recuperar para el San Roque. Levanta la cabeza. Intentaba el disparo desde lejos. Vio el portero ligeramente adelantado. Lo intentó desde lejos. Finidi. Jugando en corto para Velasco y Álvaro. Copi, ahí está presionando al cuarteto de zagueros del conjunto de La Palma. Abriendo el campo más el conjunto sevillano. El San Roque atento para presionar y sobre todo controlar el juego. Balón en la parte izquierda. La bola que atraviesa la línea de cal. El saque favorece al conjunto del San Roque. Banderas que la ha puesto ya en juego. Bueno, para Parra. Finalmente la ha perdido. Bueno, pues ya se ha sacado de banda, lo ha hecho ya el conjunto visitante. Calle, ojo a Calle que se interna. Fácil finalmente para Diego, desde la frontal del área, el disparo detuvo el cancerbero del Club Deportivo San Roque, que la va a poner en juego ya. Balón que cruza la divisoria. Copi. Controlando con la pierna derecha. Balón es ras. El pase de la muerte en bueno. Y mano, ¿eh? Nosotros hemos visto mano,
No, pues ya tenemos jugada para la polémica. Penalti no señalado el conjunto del Club Deportivo San Roque. Posible mano de Suárez en el área de La Palma contra el San Roque. Balón que cruza la divisoria. El control ahí de Luisma. Adrián, el disparo arriba, lo intentaba también el lateral derecho del Club Deportivo San Roque. Hay que tirar a la puerta, lo siguen intentando los chavales de Mariano Marco. Bueno, pues siguen pasando los minutos, sin goles de momento, en el transcurso de esta primera mitad. Encuentro correspondiente a la 14ª jornada en el grupo primero de División de Honor Andaluza. 0-0. San Roque 0, La Palma 0. Alex Pérez retrasando para Suárez. Este para Velasco. Llega desde atrás Galetti. A presionarle arriba Fosela. Bien luchado ese balón para Miguel Tirado. Muy buena jugada. El árbitro que le ha cogido la matrícula al dorsal número 2, a Manuel, está llamando. Está diciendo, tranquilízate que te cogen la matrícula. A la próxima, tarjeta. Miguel Tirado, se duele el empeine, su pie derecho. Balonazo arriba, fuera de juego, posición ilegal de Luisma. Adelantada estaba la defensa, posición fuera de juego para el jugador del Club Deportivo San Roque. Va a sacar esa falta, la va a botar el guardameta. Hoy capitán de La Palma, Jesús. Perdón. Sí, se lo pasan entre el capitán Calle normalmente o Jesús. Arrancada del delantero de San Roque, ha habido falta. Ahora sí, la frontal del área, falta peligrosa. Favorable al Club Deportivo San Roque lo que acaba de sacar Luisma en esa jugada. Pues, jugada de peligro que ha finalizado con esa falta sobre Luisma. Tarjeta amarilla para el dorsal número 5, Velasco. En el conjunto de La Palma, la primera amarilla, todavía en el San Roque, y ojalá sea así para hasta el final de los 90 minutos, sin tarjetas, y ojalá también con la portería cero. Partido vital, importante para los intereses del conjunto sanroqueño, empezar a abandonar los puestos de abajo, de agobio, de descenso. 9 puntos restan antes del parón navideño, 3 partidos con este. Tenemos a 3 jugadores al lado de la pelota. La barrera que se va a colocar, la está colocando ya el meta del conjunto de La Palma. El árbitro que saca el spray, esa es la línea. Nosotros tenemos a Copi. También a Luisma. Al lado de la bola. Midiendo al milímetro por donde va a ir la pelota. Portero bajo palos. Bueno, pues dio en la barrera. El rebote para Copia. Ha habido mano. Bueno, pues finalmente el tercer rechace. Adrián lo intentó. Aplausos tímidos, pero aplausos. El público que hoy se ha congregado en el Municipal Manolo Mesa para ver este partido. Poco a poco se ha ido animando un poco más la situación. Ya saben que hoy, bueno, además del día que hace espectacular, ese día de jornada electoral en Andalucía. Jesús que saca de puerta para el conjunto de La Palma. Balón que cruza la divisoria, el despeje finalmente de Luisma y afuera. Velasco para su guardameta, ojo a la jugada.
El San Roque presionando muy bien arriba, adelantando la línea de defensa para inhabilitar las jugadas de posibles jugadas de contraataque del conjunto de La Palma. Va a sacar el San Roque por el costado derecho a esta bandera, ejerciendo hoy de capitán el sanroqueño. Balón para Copi, finalmente lo pierde porque dio en el cuerpo de Alex Pérez. Pero sin embargo favorece al San Roque. El saque de banda por el costado derecho, muy cerquita ya del área. Banderas, el balón en las manos. Se dispone a sacar de banda. Balón casi al área pequeña. El despeje de la zaga de La Palma. Fue Finidi quien echó el balón afuera. Sale de la cueva de atrás Alex Pérez para controlar el juego de La Palma. Todavía en su terreno de juego. El balón para Velasco. Chía. Ojo a la internada Manu por el costado izquierdo. El centro pasado al segundo palo. Menos mal, Galetti. Lo tenía todo de cara. Y en última instancia la defensa del conjunto del San Roque la echa fuera. Saque de esquina para el equipo sevillano. Por cierto, es el primero de lo que llevamos de primera parte, ¿eh? Velasco que saca el segundo palo. Balón que queda remontado. ¡Ojo! La pelota que queda muerta. El primero que cae del lado de La Palma. Se adelanta en el marcador el conjunto sevillano. Jarro de agua fría para los de Mariano Marco. Mal se ponen las cosas. Mal pintan las cosas. Espera. Me parece que ha sido Chía, ¿eh? El 9. Minuto 20, ¿no? Bueno, pues minuto 20, el gol que se lo vamos a anotar. No sé, Ochi, a ver si se da la vuelta. No sé si es Álvaro. Yo tengo el 6, Álvaro. Chía. Bueno, pues Chía ha sido el autor del gol de La Palma. En una jugada de rechazo en el área pequeña, justamente en la boca de gol. Solamente tuvo que empujar. Ante la indecisión finalmente de los zagueros del Club Deportivo San Roque. Y nada pudo hacer Diego para detener la bola. 1-0 abajo. Palma el Club Deportivo San Roque. Se va un poquito más arriba. Balón que lo atrasa Parra para Diego. Balón que ya está en el círculo central. Falta. Y la tarjeta amarilla para el dorsal número 8, Alex Pérez. La segunda del partido que cae del lado de La Palma. Juancho junto al balón. El 8, Alex Pérez. Segunda. Vaya, tío. Bueno, Chacón que va a sacar, que va a botar la falta. Está pidiendo al árbitro que no le presione. Balón a ras de Chacón. Muy bueno el balón del el de San Roque. La pelota que queda muerta en la frontal del área. Rebota en Alex Pérez. No, pues finalmente, ocasión que tuvo ahí el San Roque. En última instancia. Juancho se dejaba la pelota ahí en esa moría en el área pequeña. Detuvo el guardameta Jesús. Banderas que ha sacado de banda Copi, que la protege la mima. El envío hacia arriba. Va muy bien la jugada del chaval, ¿eh? Jugada de poder, de garra. ¡Go, go, 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 go!
¡Gol! ¡Gol! El Club Deportivo San Roque empata a corta distancia, vuelve las tablas. La saca así Adrián. Adrián, que marcó para el Club Deportivo San Roque. Vuelve las tablas. Bueno, ya aparece otra cosa. Se recupera del zarpazo del conjunto de La Palma. Tras haberse adelantado en el marcador, vuelve la tranquilidad, vuelve el empate de nuevo. Manejando la pelota, Velasco para Finidi. Manuel esperando en este costado derecho. Le va a presionar Fosela. También lo hace Miguel Tirado. Muy bien, el jugador del San Roque. Recupera, ahí está el bicho. Cuántos partidos ha emocionado a la Balona y a otros equipos, incluidos aquí en el San Roque. Copi intentando reencontrarse con su mejor versión, el delantero del Club Deportivo San Roque. Hace mucha falta, hace falta mucho los goles. Finidi, Manuel aquí a la derecha, sin embargo el pase interior, el largo, no, llegó a cazarlo Chía. Balón fácil para Diego. Bueno, pues 24 de la primera mitad, empate a uno. Este partido interesante, ¿eh? Vale los tres puntos, ¿eh?, para el San Roque, para salir, intentar ya salir de ahí, de esa zona de peligro. Mira, Fosela el control con la pierna derecha, muy bueno. Lo vio fácil, muy bien el chaval. Para Miguel Tirado, el recorte del lateral izquierdo. El pase al corazón del área. Lo rechaza finalmente Suárez. Saque de banda para el San Roque. Ahora por el costado derecho. Adrián, el autor del gol de San Roque. Se quita de la frontal del área. Ha habido falta, ahora sí que la señala el colegiado con toda la tranquilidad del mundo. No tuvo dudas, la tenía la jugada justamente enfrente. Falta muy parecida, muy similar a la que hace unos minutos también botaba el conjunto sanroqueño. Esta vez un poquito más escorada la parte derecha, cerquita el piquito del área grande. Colada un poquito más a la derecha, va a colocar ya la palma, la barrera, el muro. Tres jugadores junto a la pelota, tres jugadores del San Roque. Tenemos a Chacón, ahí hablando con Copi, también con Juancho y Luisma. Pues Copi, se quedan tres, Chacón y Luisma. No sé si es Luisma el que le va a pegar. Aunque es mejor posicionar ahí Copi, para darle, Le va a pegar Copi con la pierna derecha, la barrera, el rechace que cae para la bota de ese hombre, Juancho. El primer regate sale hacia atrás, la pelota que la rescata para el San Roque Parra. Balón en diagonal. El despeje de Manuel de cabeza que favorece al San Roque. Miguel Tirado, esto es medio córner. Toma Carrevilla, el lateral izquierdo del San Roque, para colocar la pelota en el área del conjunto de La Palma. Ahí está Miguel Tirado. Bueno, pues córner, ha protegido bien también Copi. Le pegó Alex Pérez. El despeje que lo envía fuera. Levanta los brazos, jugada de estrategia. El equipo de Mariano Marco. El córner que se va a botar a la izquierda de su televisión, a la derecha del guardameta Jesús. Balón al primer palo, a punto estuvo de colarse. Esa bola hubiese sido un gol auténticamente olímpico. ¡Wow!
Juancho. Juancho. Buena ocasión para el San Roque, que está buscando el segundo. El pase, el despeje ahora de Velasco, el central del conjunto de La Palma. Nuevo saque de esquina para el San Roque, ahora a la derecha de su televisión, a la izquierda del guardameta Jesús. Juancho, que se marcha otra vez para botar el saque de esquina. Un poco más y lo... Bueno, mete la pelota antes. Un auténtico, hubiese sido un auténtico golazo olímpico. Balón pasado al segundo palo. Llegaba por ahí detrás. ¿Qué ha pasado? Lo pasa acá rapidísimamente. Invalidó la jugada el colegiado. Metió lo suficiente la punta de la bota. Bien el jugador del San Roque, Adrián. Metiéndolo justo en la punta de la bota para abortar la jugada. Internada por el carril derecho en el conjunto de La Palma. Mueve la pelota Manuel. La ha perdido el cuadro visitante, pero vuelve a recuperar metros en este costado derecho. Manuel. Punto estilo. Bueno, ahí sí ha sido falta, más bien involuntaria. Fue al balón, pero una intención de ir a por el jugador de La Palma. En este caso es Manuel. El árbitro que lo amonesta verbalmente. La Palma que saca rápido. Ahí se van a tapar en la bola. Dos defensores del San Roque se hacen un lío. Sale de la cueva Chacón para evitar el... que el balón se interna en el área pequeña. Bueno, el despeje del defensa del San Roque. Muy bien. Manuel, que ha sacado ya en corto. El despeje de la zaga del San Roque arriba. Va a dejar que pase el balón Finidi. Jesús se va arriba a Copia a presionar. También Juancho. Y Luisma, que son los jugadores más incisivos, los que sacan petróleo en las jugadas. Pero Adrián está espléndido en este partido hoy, ¿eh? Alex Pérez. Retrasa para su guardameta. Jesús la pone en juego para Finidi. En corto. Para Alex Pérez de nuevo. Ha dejado ahí. Cuidado, Velasco. Vuelve a recuperar la posesión de la bola el conjunto del San Roque. Jugando por la parte derecha. Adrián. Le dobla bandera. El pase sensacional. Pasa el segundo palo. Atento. Estuvo Manuel en la zaga del conjunto de La Palma. Vuelve a recuperar Miguel Tirado con la pierna izquierda. El balón, lástima, no se entendió ahí. La pelota que iba dirigida tanto a Copi como a Luisma. Pero sin embargo, el peligro sigue cerquita del área de La Palma, que es el que va a sacar de banda. Suárez, que la pone en juego. Copi luchando con el balón. La falta ahora favorable al conjunto sanroqueño. Bueno, pues ahí tenemos a Juancho colocando la bola. El árbitro diciendo que ni un centímetro arriba ni un centímetro abajo la quiere ahí la bola. Sí. Pues ahí tenemos banderas. No, sí, es Juancho y Luisma. Los dos junto al balón. Entonces Juancho, que le pega con la izquierda, buscando el larguero. Luisma, ¿no? Nueva ocasión para San Roque, cerquita del larguero. Buscaba
el jugador del San Roque esa ubicación. Y a punto. Nuevo acercamiento del equipo de Mariano Marco. Va a sacar de puerta Jesús. ¿Qué llevamos? 3-2. Bueno, pues 3-2 de la 32 de la primera parte. Sigue el empate a 1 en esta nueva jornada decimocuarta del División de Honor en el grupo primero. Ojo que controla la palma, el esférico metió la cabeza para despejar Miguel Tirado, menos mal. Apareció ahí de la nada para despejar. Bueno, Galetti se ha roto ahí, ¿eh? Pues están pidiendo la asistencia, el chaval se ha roto, ¿eh? Se ha hecho daño en esas tiradas por rematar la jugada. Bueno, deseamos que... que no haya sido, que no sea nada grave. El juego parado en estos momentos. Recapitulamos. Se adelantaba la palma. Minuto 20, tres minutos más tarde aproximadamente, el San Roque volvía a poner las tablas en el marcador. Buen gol de Adrián. Tras el tanto de Chía en el conjunto de La Palma. Y no ha cesado el juego, la intención del San Roque en seguir buscando el gol. Tres faltas en la frontal del área. Dos saques de esquina. Y bastantes jugadas hilvanadas, bien hilvanadas, trianguladas, tanto en la derecha como en el costado izquierdo. También muy buenos balones interiores. Pero está jugando más bien por banda, le está saliendo muy bien las cosas al San Roque. Bueno, pues parece que... bueno, se va a retirar del terreno, el juego lo hace ya el jugador de La Palma, Galetti, que al intentar rematar una jugada, en un salto, se ha hecho daño. Sí, no sabemos si ha sido en el pie derecho o en el pie izquierdo. Va a sacar de puerta, no obstante, el guardameta del Club Deportivo San Roque. Ahí está Diego, va a pegar con la pierna derecha. Bueno, pues finalmente la jugada que murió en la orilla del área de La Palma va a sacar de portería. Que protestas. Bueno, pues da el ok, permiso. Ahora ya si La Palma juega con 11, se reincorpora al terreno de juego Galetti, aunque cojeando el chaval, ¿eh? El balón de Suárez que lo intercepta Banderas por aquel costado derecho. La llegada ahora fácil para el meta Jesús. Dos para ellos. Ya me acuerdo, tío. Alex Pérez tiene una, sí. El otro no me acuerdo. Me parece que es Suárez, el 3. Ojo al doblaje. Y no de una película, aunque sí se ha puesto el frac de Tío Elegante, Miguel Tirado, el buen centro que ha colado en el área grande. Bueno, pues se va Galetti, lesionado en el conjunto de La Palma. Prepara ya el cambio. En el conjunto sevillano se va a retirar Galetti, como decíamos. Va a entrar en terreno de juego, se lo vamos a decir a continuación. Ahora ya sí, 11 contra 11. Que por cierto, La Palma juega con una camiseta indumentaria de San Roque, ¿eh? Se han debido traer segunda equipación. Bueno, pues entra el dorsal número 14, Carlitos.
el conjunto de La Palma en sustitución de Galetti. Y Chía, que la deja atrás, finalmente no se complicó. Enlaza con Alex Pérez. Este con Velasco. El balón arriba para Calle. Salió de su portería Diego. Blocó el guardameta del San Roque. La va a poner abajo. Balón en largo. Ya en terreno del conjunto de La Palma. A punto estuvo de controlar la bola Adrián, por cierto, el autor del gol de San Roque. Le puso el empate de nuevo. Las tablas a uno en el marcador después del tanto que marcaba Chía en el minuto 20. Bueno, pues balón en largo. El despeje de la torre, una de las torres que tiene La Palma. En este caso es Velasco. José, la que se marcha arriba para presionar. También lo hace Miguel Tirado. La pelota que se marcha por la línea de cal. El saque de banda que favorece al conjunto de La Palma. Sigue pasando el crono, 1-1 en el marcador. En busca ya de esta recta final de la primera mitad. Me ha picado, tío, perdón. Oye. Manuel, que va a sacar de banda, lo hace ya. Bueno, contundente Chacón despejando, quitándose el peligro en medio. Atacando el conjunto de La Palma. Le presiona bien Fosela. Muy bien la jugada, ¿eh? Muy bien, venga Fosela, vámonos por la parte izquierda. Buena la arrancada, el sprint del chaval de San Roque. Qué lástima, a punto estuvo, Velasco, que apareció por ahí. La trayectoria del esférico la movió. Sigue atacando el San Roque, Chacón, que levanta la cabeza. Prefiere jugar para la izquierda para Miguel Tirado, que la pone en diagonal para Adrián. La duerme. El pase, buen pase ahora. A punto estuvo, De llegar la conexión hasta Luisma. O incluso Copi, que también deambulaba por el área grande. El saque de esquina que favorece al conjunto del San Roque. El tercero, no es el cuarto de esta segunda parte, de esta primera mitad. Está Juancho, que va a sacar, va a botar desde la parte derecha a la izquierda del guardameta Jesús. Casi todo el San Roque a rematar la segunda jugada. Dos jugadores de campo que se quedan retrasados. Tan solo Adrián y Miguel Tirado. De nuevo saque de esquina. Metió la bota Calle. Es el quinto saque de esquina para el San Roque. Ahí está Juancho. Tiene su bota un guante. Lo mide perfectamente bien. Balón arriba al corazón del área. Abrazo entre Chacón y Banderas. No se conocen desde que eran peques, los dos. El abrazo porque los dos quieren rematar. Va a sacar de puerta Jesús en el conjunto de La Palma. No tiene prisa. Y aquí hoy solo le vale la victoria al San Roque. Los tres puntos en juego para empezar a salir de ahí abajo. Chía. El envío a la parte izquierda. Suárez. Se para Álvaro. La pelota para Alex Pérez. Y una persona arriba. Tanto Juancho como Luismi. También de Copi y Luisma. Juancho construyendo la jugada del San Roque.
Luismi. Viene el jugador de San Roque en este partido, esta primera parte. Le dobla para derecha Banderas, el centro. Muy pasado, salió fuera. Gracias. Dos para que termine la primera parte. Jugadores que van a encarar el túnel de vestuarios en breve. Jesús, que va a sacar de puerta, lo hace ya. Balón que cruza la divisoria ya en terreno del Club Deportivo San Roque. Banderas. Bueno, despeje de contundente. Copi, que anda por ahí en busca de la caza del balón. Suárez, el despeje. Este para Juancho. Finalmente la pelota que muere en las manos de Jesús. Balón en largo. Casi llega al área del Club Deportivo San Roque, fuera de juego. Sí. Luisma estaba en fuera de juego. Adelantó mucho la línea de la zaga, el conjunto de La Palma. Velasco, que la va a poner en juego, la bota. A la parte izquierda llega Alex Pérez. Juancho. Bueno, arriba también el despeje de la zaga del San Roque. Bueno, el envío ahora para Fosela. A punto estuvo. Captura la bola, pero lleva a llegar Miguel Tirado, que va a sacar de banda. Se apoya en Copi. En dos toques. Miguel Tirado. Este para Juancho. Ojo a la pelota, la tiene que retrasar para el guardameta Chacón. Ahí está el jefe de la zaga del San Roque. Levanta la cabeza, el pase interior, el largo. Copi, que llega como una exhalación desde atrás, como se nota en la experiencia. No sabemos si va a añadir algo más en el colegiado. Bueno, me ha parecido ver que ha hecho el gesto de dos minutos, pero no lo he visto muy claro. La verdad es que se ha detenido el juego un par de veces, la última con la lesión de Galetti en el área del San Roque. Ha estado como un par de minutos en el juego parado, así que probablemente sean eso, entre dos, tres minutos. A punto estuve de cazarla ahí, Juancho. Se marcha a presionar el San Roque arriba. Ha amonestado verbalmente a Juancho, el colegiado del partido. Adrián, buena la recuperación del chaval del Club Deportivo San Roque. Luisma. Ojo a la jugada de La Palma, ¿eh? La tienen bien estudiada. Balón que tiene que retrasar para Alex Pérez. Copi, que le presiona, ha habido falta. Menos mal que estuvo atento Diego. Se envenenó el bote. ¿Qué hago? Ya ponen aquí. Bueno, pues termina la primera parte. Jugadores al vestuario. Empate a uno en el marcador. Volvemos en el inicio de esta segunda parte. Club Deportivo San Roque 1, La Palma 1. Estamos de vuelta después del descanso. Los jugadores ya están en el terreno de juego. Aún todavía la manguera regando el césped artificial de este complejo deportivo municipal Manolo Mesa. Va a dar comienzo a la segunda parte. El San Roque va a jugar a la izquierda, el conjunto de La Palma a la derecha, y el chorro de agua que todavía continúa regando el césped.
va a venir bien a algunos jugadores. Hace bastante calor este día. Elecciones andaluzas. Pues ahora va a dar el ok el colegiado del partido, el sevillano Avilés Hernández, con el silbato ya en la boca. En el primer balón de ataque para el conjunto de San Roque. Balón que cruza la divisoria. La pelota queda para Fosela. Miguel Tirado también se fue a presionar. Va a ver el férico el conjunto de La Palma en este costado izquierdo. Este para Suárez. Balón al suelo, arrasa Alex Pérez, que ha perdido la posesión del esférico. La vuelve a recuperar, sin embargo, Finidi. Jugando atrás para su guardameta, Jesús. Suárez. Viene a presionar arriba. Tanto Fosera como Juancho también. El corte muy bueno, vital, de Miguel Tirado. Este para Copi, que controla el esférico, que la duerme. Bueno, el cañito del delantero de San Roque, que finalmente despeja la zaga del conjunto de La Palma. Saque de banda para el San Roque en este costado derecho, cerquita del banderín de córner. Fosela, que va a poner, la va a poner en juego. La mete en el área de La Palma. El despeje de Calle. Chía. Miguel Tirado. A punto estuvo de romper la contra del conjunto de La Palma. Ojo, la pelota tiene que salir de su área. El guardameta del San Roque, Diego, finalmente bloca. Con un poco de suspense. Chacón, que la toca, que la mueve. Juancho. De nuevo para Chacón. Se viene a presionar arriba un poco el 6 de La Palma, Gallego. Tiene que retrasar Miguel Tirado para su guardameta. Balón de pies arriba, la va a perder. Alex Pérez. Levanta la cabeza a ver si tiene algún aliado cerca. Lo tiene, sí, Calle. Viene a presionar arriba. Luismi. Una recuperación para el San Roque, para Copi. Este para Luisma. La internada del jugador del San Roque por el costado derecho, no puede más. Por ahí, Copi de cabeza. La primera ocasión clara en este tramo de la segunda parte. Tramo inicial de la segunda parte. Que la estamos llevando a través de la sintonía de la Radio Televisión Municipal de San Roque. Ahí está Jesús, que la va a poner en juego. El meta del conjunto de La Palma, que le pega fuerte arriba. Buena la jugada, vaya golazo, Bueno, golazo. Gol. Marcó Adrián para el San Roque. El segundo que cae del lado del equipo de Mariano Marco. Le da la vuelta al marcador el conjunto del Club Deportivo San Roque. Vamos a apuntar el minuto. Minuto 3 de la segunda parte, 47 de juego en general. Marcó Adrián para el Club Deportivo San Roque en esa internada, balón interno. Muy buena jugada del San Roque. Buena la definición. Donde no llegaba el portero, con la pierna derecha mandó el esférico al fondo de la red. Álvaro. Sacado ya, como han visto, de centro tras el gol del San Roque. Le ha dado la vuelta al marcador. Velasco moviéndola para Suárez. Un poquito más a la desesperada del conjunto sevillano, buscando el segundo, que sería el empate, pero San Roque está bien metido en el partido. Ha dejado Chacón. A que sea Parra y la ponga Chacón. ¿Qué? Tres.
hecho un slalom gigante de esquí. Contra la pelota Finidi, que la envía arriba, pues vuelve a la carga del Club Deportivo San Roque, que la roba para hacer el tercero. Copy que le cae en la pierna derecha. ¿Para dónde el guardameta? Jesús, cantando el tercero aquí en la grada del Municipal Manolo Mesa. Despejó a córner, metió las manoplas, lo justo y lo necesario para enviar la bola a saque de esquina. El segundo en este segundo tramo de del partido, esta segunda mitad. Está Juancho, que va a botar el córner. Es el especialista en el Club Deportivo San Roque. Balón al primer palo, buscando a Copi. Finalmente dio el lateral de la red. El saque de puerta para el conjunto de La Palma. Bueno, Jesús, que la pone ya en juego. Ahí está Pecho Lobo. Juancho intentaba marcharse con la pelota jugada, aunque prefirió darle en larga. Mueve la pelota Velasco para el conjunto de La Palma. Jesús todavía no se mueve de su del área de la defensa. Calle, ojo a Calle, el disparo que golpea en la zaga del conjunto del Club Deportivo San Roque. Sale Fosela con el balón jugado, resbaló Alex Pérez, vuelve a recuperar el conjunto de La Palma, triangulando jugadas, abriendo el campo un poquito más. Bueno, la presión del San Roque tiene premio. Luismi controlando. Este para Luisma, se marcha la pelota fuera. Estaba Copi ahí solo. Más se lo estaba diciendo aquí yo, que estoy aquí solo. El San Roque en busca del tercero, que le deje la tranquilidad. El conjunto de La Palma intentando volver al partido. Balón en largo, buscando la posición de Chía. Chía, que se marcha de dos jugadores, tres de momento. La pelota que le cae a Manu. Va a despejar Fosela. Lo hace en corto sin perder la posesión de la bola. Luismi, muy buena la jugada del San Roque. Ha habido falta. La señal del colegiado pasó. Dejó pasar el juego, ahora sí que la señala. Y la jugada de tarjeta, va a consultar con el asistente. Bueno, pues jugador tendido en el terreno de juego. El partido parado, detenido de momento. Está diciendo que sí hay que salga la asistencia. Por aquí Chacón le dice que no hace falta. La falta sobre Luisma. Sal número 18. Pero espérate, que hay otro jugador extendido en el terreno de juego. En el San Roque. Esparra. Ahora sí, llama a la asistencia médica. Entra en el terreno de juego. Bueno, pues el San Roque, que va a jugar con 10 de momento en el terreno de juego, se va a retirar Parra para ser atendido en la banda.
que parece ser que Mariano Marco va a meter un jugador de refresco, de momento en sustitución del lesionado Parra. Va a entrar Chupi. Chupi que entra por Parra de momento en el terreno de juego, en sustitución del lateral derecho del Club Deportivo San Roque. Buen cambio. Más madera en esta segunda parte para el conjunto del Club Deportivo San Roque. Dirige la bola ahí, controla Miguel Tirado. Velasco, el envío arriba. El largo. Fácil para Diego que bloca. El balón a ras para que lo toque Miguel Tirado. Pase en diagonal. Lo va a perder por la línea de cal. Y favorable el conjunto sevillano, el conjunto de La Palma. Lo saca ya para Finidi. Velasco. Qué buena jugada de Fosela, ¿eh? Cómo está luchando el chaval. Traviento y marea en aquel costado izquierdo. Lo ha hecho también en la primera parte. Es que el Mixte tenía una comida y por eso tenía ya... El autopase era bueno, ¿eh? Finalmente, favorable al Club Deportivo San Roque. Y protestas en La Palma por esa jugada. Suárez que protestaba la jugada en el cuadro sevillano. La falta que le ha señalado el colegiado, el asistente del sevillano, Avilés Hernández, levantó el banderín habilitando la falta favorable al Club Deportivo San Roque. Está Chupi, primer balón que va a tocar el jugador del Club Deportivo San Roque en este partido. Ha entrado hace escasos minutos en el terreno de juego en sustitución de Parra. Solo Miguel tira al jugador de campo atrás. Todos a rematar la segunda jugada. Balón a segundo palo. Gol, 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 gol. Marcó el Capi. Marcó bandera. Gol. Cayó el tercero entre la nube de protestas de los jugadores de La Palma al colegiado Avilés Hernández. Minuto 58 de partido. Cayó el tercero del lado del San Roque. Más cerca de tener los tres puntos en juego. Y ya sí, salir de esa zona donde no se merece estar el Club Deportivo San Roque. Aplausos para el jugador del San Roque. Muy bien. Golazo de bandera. Ahí estuvo en el sitio oportuno para empujar la bola dentro de la portería de La Palma Club de Fútbol. Protestas en el banquillo al colegiado, también al linier en este costado derecho, que es Velasco, no Álvaro, es el que está jugando, dialogando con el linier. Sí. A ver lo que dice, a ver lo que dice el VAR. Bueno, pues expulsión. Y es en el banquillo de La Palma. Expulsado el entrenador a Pascual García. El colegiado de este encuentro, el sevillano Avilés Hernández. Bueno, pues va a sacar de centro después de la polémica. Expulsión también del entrenador del conjunto de La Palma. A Pascual García, saque de centro ya ejecutado en el cuadro visitante. Se va arriba el Club Deportivo San Roque. No para nada, se va a quedar atrás a defender el resultado. Calle. Este para Manu. Viene delante a Luismi. Sale de la cueva Chacón con toda la contundencia del mundo. ¿Qué pasa aquí? Ahí está el jefe de la zaga del Club Deportivo San Roque.
Suárez, que va a sacar de banda. Este Parrachía, el autor del único tanto que de momento ha marcado La Palma. Bueno, el cruce Miguel Tirado, el balón que queda muerto, suelto. Rescata Alex Pérez. Vuelve a recuperar la posesión de la bola el conjunto de La Palma, triangulando con Álvaro al costado derecho. El cruce, el despeje de Miguel Tirado. El taconazo de Luisma. No ha habido falta. Ojo que se están calentando los ánimos. La tarjeta amarilla también del lado del conjunto de La Palma cuando se va a producir cambio en las filas del Club Deportivo San Roque, el equipo de Mariano Marco que va a hacer cambio. Y al segundo ha entrado Chupi por Parra. El chaval se ha lesionado. Es un buen cambio el que ha hecho Mariano Marco. Juego detenido, a ver si se calman un poco los ánimos. Bueno, pues ahí rueda de tarjeta. No entiendo. Vamos a ver, estamos pendientes del cambio que va a realizar el Club Deportivo San Roque, el árbitro que se va al banquillo otra vez de La Palma, anotando todo lo que sucede para apuntarlo luego después en el acta final del partido. Colegiado dialogando allí en la zona de banquillo del conjunto sevillano. Bueno, pues el saque ya en Manu. A Velasco, finalmente erró en la conexión. La pelota que se marcha fuera. Él sale por la línea de fondo. El saque de puerta que favorece al Club Deportivo San Roque. No, pues de momento el cambio se queda aparcado en el equipo de Mariano Marco. Vemos que es Jesús o Barrio que va a saltar el terreno de juego. De todas maneras, en el partido Suárez que va a sacar para el conjunto de La Palma. Jesús. Bueno, pues se marcha Fosel entre aplausos. Jugador del Club Deportivo San Roque. Va a entrar el dorsal número 29, Jesús. Este, ¿de dónde viene? Oportunidades para el juvenil de primer año del San Roque. Mariano Marco que le da la oportunidad a un chaval de la cantera, Jesús. Y ya son varios los que hay ahí en el terreno de juego. Caso de Banderas, Fosela, Chacón también salió de las canteras, canteras inferiores, aunque también del Taraguilla. El saque de puerta es largo, lo ejecuta ya Diego. Balón que se marcha por la línea de cal. Saque de banda que favorece al San Roque. La pelota para Jesús. Realmente el saque de puerta. Jesús que va a sacar de su portería. El largo arriba. Bombeado. Chacón de cabeza contundente. Fuera. Se quita el peligro.
Manu. Miguel Tirado ha señalado la falta, bueno, le ha dado con la mano involuntariamente, pero ha sido mano. El dorsal número 8, Alex Pérez, del conjunto de La Palma, moviendo el esférico en la zona de la zaga. Velasco, que juega para su portero. Tiene la presión ahí arriba de Copi. Muy bien Chacón, contundente en su posición de defensa central. Miguel Tirado, que sale de la cueva para de nuevo a recuperar la posesión de juego. Buena la jugada de Adrián, intentando la conexión ahí con Luismi. Adrián de nuevo, que sigue luchando. Muy bien, vuelve a recuperar el chaval la pelota, que finalmente saque de esquina. El saque de esquina que supone el cuarto en esta segunda parte para el conjunto del Club Deportivo San Roque, que lo va a botar la derecha, la izquierda. Del guardameta Jesús. Dos jugadores tan solo de campo atrás, Fosela y Miguel Tirado, los demás todos a rematar esta jugada. Chupi, que la pone casi el larguero. Tuvo que estirar las manoplas, los brazos, el guardameta de La Palma, para despejar el peligro. Finalmente le daban un jugador del San Roque, saque de puerta para La Palma. Qué calor. ¿Tienes calor? Ahí, a punto estuvo de marcharse con el balón jugado Chupi. Alex Pérez. Vuelve a recuperar el San Roque, Chupi. Juancho también ahí estirando un poco más la línea. Balón que llega fácil a Diego. Chacón controlando con la pierna derecha. Bueno, el control del central del San Roque. Bueno, la jugada ahí apoyándose en Fosela. No pasa nada, vamos. Balón a la frontal del área. Bueno, la tirada a córner. Después del disparo de Carlitos, el primer disparo del conjunto de La Palma en esta segunda parte. Además del jugador que salía de refresco en el cuadro sevillano, Carlitos. Primer balón que toca y de peligro. 22 de esta segunda parte. 3-1 vence el Club Deportivo San Roque. Dado la vuelta al marcador en ese gol inicial que empató para marchar antes del descanso con el 2-1. Manu. Balón raso a la frontal del área, pequeña. Menos mal, al final el saque de esquina. Le dio en Miguel Tirado. El esférico que vio la trayectoria. Balón al punto de penalti. A la cabeza de Velasco. Una de las torres del conjunto de La Palma, finalmente fuera. Ahora sí. Bueno, pues Diego ha sacado ya el largo. Finide para controlar, la envía para el guardameta Jesús. El balón que se marcha por la línea de cal. Chacón. Envío largo, lástima, porque iba directamente a Luismi. Finidi. Vuelve a recuperar Chacón para el San Roque. Copi al primer toque, se ha quedado clavado, no lo esperaba.
Luismi. Bandera luchando con el esférico, el jugador del La Palma, en este caso es Velasco, muy bien. Cambio en el terreno de juego, vamos al cambio de Copy. Va a entrar Gallego, dorsal número 8. Nuevo jugador de refresco en el equipo de Mariano Marco. Copy ha hecho un buen partido. Le ha faltado eso, marcar el gol, ha tenido dos ocasiones muy claras, pero ha aportado mucho, ha bregado mucho ahí arriba también, se le ha visto recuperar sensaciones. Miguel Tirado recuperando para el Club Deportivo San Roque. Gallego. Bueno, pues Chacón sin problema, se quita el peligro de en medio. Va a haber tarjeta. A Gallego. Tarjeta Gallego. Para el jugador del Club Deportivo San Roque, la verdad es que no hemos visto, no sabemos muy bien por qué. Creo que ha sido por protestar alguna jugada. No, pues se le ha escapado ahí, Finidi. Vuelve a atacar el conjunto del San Roque. Intentaba la contra, la va a volver a montar de nuevo. Pancho. Para Gallego, se ha hecho un poco un lío ahí. Al corte sale Velasco. Alex Pérez. Para guardameta Jesús, ojo a la jugada, a punto estuvo de desbaratar la jugada. Luisma. Tiene San Roque que vuelve a recuperar por mediación de Juancho. Banderas. Todo el mundo por delante para él. Intenta el internado, lo hace muy bien. Bandera va a hacer el centro. Balón que queda ahí paseándose en el área pequeña. Manu. Calle que cae al suelo sin falta. Vuelve a recuperar el Adrián para el San Roque. El disparo lejano. En dos tiempos va a tener de detener Jesús tras el disparo. Hay que tener cuidado al bote, a veces envenena. La pelota que llega a Suárez. Este para Manu. Balón arriba. La pelota que afortunadamente sale por encima del larguero de la portería que defiende Diego. No va a haber cambio en el conjunto sevillano. La Palma que va a ejecutar nuevo cambio. Se marcha Suárez. Lateral izquierdo. Serio. ¿Te lo ha dicho? Yo creo que era de la Palma Par del Condado. Entonces vuelva. Finidi. Tiene adelante ahí a Luismi. Lo veía complicado por esta zona Finidi para salir con el balón en juego. Nos van a disculpar, pero pensábamos que era el conjunto de La Palma de Sevilla, pero no, de Huelva. Claro, La Palma para el condado. Finidi. Levanta la cabeza.
Tiene aquí a su izquierda Calle, sin embargo prefiere jugar por el centro. Pase interior, este para el recién incorporado David. El nuevo cambio que ha hecho el conjunto onubense. A la carrera ahí el Club Deportivo San Roque, que se interna. Eso penalti, ¿eh? Lo dice el árbitro que no. Se la ha quitado limpia Velasco. Alex Pérez. Este nuevo para Velasco. El envío finalmente que es detenido, abortado en aquella banda derecha. Metió el cuerpo gallego para abortar esa interna del conjunto onubense. Calle. Ya en terreno del Club Deportivo San Roque. Chacón bien atento ahí en esa jugada para desbaratarla. Bueno, el pase ahora, ¿eh? Ha sido rebotado. Buena la carrera para Adrián. Adrián que la frena, que la protege. Este para Luismi. El balón que se pasea por el área pequeña. Chupi con todo delante. Para solamente empujar el balón. Bueno, San Roque, buen partido el que está haciendo, sobre todo en esta segunda mitad. La falta ahora favorable del conjunto de La Palma. No falta de Luisma, ni mucho menos. Carlitos. David, jugador que se ha incorporado en esta segunda parte. En el conjunto de La Palma, vuelve a recuperar la posesión de la bola. Ahora el conjunto de La Palma. Enviando en diagonal en la parte derecha. Carlitos. Tres jugadores del San Roque. Luis, ahí está Bandera de cabeza despejando. Finidi recuperando para La Palma. A poco de la frontal del área. Alex Pérez. Caracoleando, buscando el sitio, el lugar en diagonal. Se le ha escapado al jugador, a Calle. El control finalmente la deja escapar. Saque de puerta para el San Roque. ¿Qué tiempo llevamos? Gracias. No, pues 31 de esta segunda parte. Pues sigue ganando el San Roque 3-1. Ya se ve al conjunto de Mariano Marco algo más relajado. Eso sí, controlando al rival en todo momento. Muy concentrado. Partido de 10. Vaya jugadón de Adrián, ¿eh? Vaya jugadón de Adrián y no ha hecho nada, chaval. No ha sido él. Y al contrario, la falta sobre Adrián. Jugando La Palma después de esa jugada incomprensible, bueno, que ha señalado el árbitro, que era totalmente a favor de San Roque. Mueve la pelota a La Palma, entre líneas, jugando para Manu. Llega desde atrás Chía para intentar rebañar el esférico. Vuelve a recuperarlo Manu a la frontal del área, en diagonal, cerquita de la media luna. La dejada a Carlito, finalmente Diego blocó el guardameta del San Roque. Buena la intervención, bueno, el partido que están haciendo en general. Esto ya parece, sí, un equipo. El bote Finidi, que lo controla bien con la pierna derecha. Ha habido falta, sin embargo, el árbitro no la ha visto, le ha dado un codazo. Ha habido falta. Levantó el banderín el linier del colegio sevillano, Avilés Hernández. Hubo falta. Sobre Chacón, le dieron un codazo. Miguel Tirado que la va a dejar ahí para que su guardameta, Diego, lo saque, bote la falta. En La Palma que se retira, dorsal número 9, Chía. Vamos a ver qué jugador ha entrado en su posición. Número 15, Jonás. Jonás por el número 9, por Chía, el autor del único tanto que, bueno,
que marca el conjunto de La Palma. Finidi. Este se apoya en corto a Velasco, abriendo un poco más para Suárez. Oh, tarjeta para amarilla para Juancho. Juancho. Tarjeta amarilla, Juancho. Estamos ya en la recta final del partido. Este encuentro está solventando de manera sensacional el conjunto de Mariano Marco. El balón de Finidi, el pase interior, buscando la posición de Álvaro, se la ha marchado a sacar de banda tras el despeje de Chacón. Calle, balón al área pequeña, el despeje de Miguel Tirado. Falta, intentaba controlar Luisma. Tarjeta amarilla a Manu. Manu. Bueno, pues ahí Chacón para botar la falta. En el conjunto del Club Deportivo San Roque, le envía a la izquierda. Vaya pase a Chupi, que le levantó el banderín. Fuera de juego, lo vio bien Chacón, ¿eh? Joder, cómo lo vio el chaval. El pase. Fenómeno, ¿eh? Jonás. El trazo para Velasco. Este para su guardameta. El envío arriba. Vuelve a recuperar San Roque. Buena la jugada. No ha habido nada. Luisma a punto estuvo de poner en peligro de nuevo el arco de La Palma. Álvaro. Este para Jonás. Jonás en la frontal del área. Entre nube de jugadores del San Roque. Bien. Bandera bien colocado. Sale con la pelota jugada el San Roque. Finalmente no pasó nada. Vuelve Álvaro a manejar el esférico en La Palma. El balón a la izquierda para Calle. Entre la cabeza de la oposición ahí de Adrián. También presionando. Luismi. Y Gallego. Banderas que va a sacar de banda. Pero bien, Luismi, ahí la jugada, vaya como está jugando el chaval hoy. Bueno, el internado de Luismi, hasta la cocina que se mete en el área pequeña. Hubiese sido la guinda. Balón que queda muerto. La intención era maravillosa. Se está adornando el San Roque. Luisma a punto de marcar el cuarto para el conjunto del San Roque. Suenan los aplausos en el complejo municipal Manolo Mesa. Vaya partidazo que se está marcando hoy el San Roque. La Palma, que no es cualquiera, ¿eh? También, aquí no hay equipo pequeño. Y falta, la señaló, el colegiado estaba atento. Disculpa a los jugadores. Falta sobre Gallego, la va a botar Bandera. No, Chupi. Chupi que se viene para acá, en este costado derecho, va a botar la falta. Es como mete la rosca. La va a meter adentro. La tarjeta amarilla. Incomprensible. Le está diciendo que va a sacar. No está perdiendo tiempo. Está
Madre mía. Oye, aquí yo, ¿estás diciendo que eso acá ya? Es incomprensible lo que está diciendo. Abrir un poquito más que voy a sacar. No está perdiendo ni mucho menos tiempo. Cuando un jugador está perdiendo tiempo se nota. Entonces está ahí, vamos, ajustando un poco. Ojo, La Palma que se está metiendo en problemas ahí en su área, Finidi. Delante tiene Luismi. Pero es que mucho más arriba se mete Gallego. Banderas también. Vuelve a recuperar San Roque. Balón atrás. Juega Diego de pies. El despeje de Calle. Ahí que hay un jugador tendido en el terreno de juegos. Luismi, en el Club Deportivo San Roque. Que se ha fundido, está fundido el chaval. Se ha roto. Se ha roto. Ha hecho un partido, se ha desfondado el chaval por todos los sitios. Se ha roto el chaval. Deseamos que no sea grave y que pueda jugar el próximo partido. La verdad es que ha sido realmente genial. Aplausos, y no es para menos para ese jugador, para Luismi, que se retira del terreno de juego. Entra Pipa. En sustitución de Luismi. Bueno, pues jugada invalidada, la posición ilegal, fuera de juego. Ni es pichar, el árbitro no va a aprender de mucho, cojones. No hace mucho caso. Tiene la carrera, no veas, cojones. El balón a la frontal del área. El despeje de momento. Definido para Velasco, la pareja de centrales que se ha hecho un lío ahí. Ha tenido que despejar Jesús el largo. Chacón contundente, como siempre, en la zaga del Club Deportivo San Roque. Como está aguantando Gallego la bola, la misma. Golazo va buscando ahí en el piquito del área, buscando a los compis para encarar la portería. Calle intentaba el autopase, se va a marchar fuera. Manu que ha sacado de allá para el conjunto de La Palma. A recuperar el San Roque. Buena la recuperación de Juancho para el equipo rojillo. Un pase interior finalmente que cae a los pies de Jesús Velasco. Este para Álvaro. Ya en terreno del Club Deportivo San Roque. Le dobla por la banda derecha. Decide jugar atrás, sin embargo, Alex Pérez. Este para Manuel. Ha perdido la posesión de juego. Ahora sí le vuelve a recuperar La Palma. Tocándola. Este para Finidi. San Roque a punto de robar el esférico. Chacón que mete la punta de la bota. David. Ojo a la pelota que llega para Carlitos y Jonás. La pelota que tiene que despejar el Club Deportivo San Roque. Chacón. Bueno, el pase. El control de Gallego. Le tiene delante a Finidi. Pipa. Pelota en dos tiempos. Hasta en tres. Detiene Jesús. Bueno, pues a punto de terminar el partido. 44 de juego. Esta segunda parte. 3-1. Vence el Club Deportivo San Roque. Hasta luego. Bueno, pues se señala falta al colegiado y sin muta. Dice que se levante. Le dice al jugador del San Roque que se levante. ¡Qué malito eres, picha! ¡Valiente racita está dando! ¡Bien! ¡La vergüenza!
Finidi. Se ha hecho un lío bastante, tiene que aprovechar el San Roque esta jugada. Ahí la media luna, el balón para Chupi, la parada de Jesús, que ha salvado ya de unas cuantas a su equipo, ¿eh? Chupi, no obstante, contra el esférico. Balón arriba, colgado, ha ido fuera de juego, levanta el banderín. Y el último cambio. Va a ejecutar el Club Deportivo San Roque, creemos. Ya para terminar el partido. Se marcha el terreno de juego entre aplausos. Luis ha hecho un gran partido. En general ha sido todo el equipo. Luis ha sido uno de los más destacados en el Club Deportivo San Roque, pero está muy, muy compenetrado el equipo. Mucho. Vale, pues el dorsal número 28 que entra en el terreno de juego. Barrio. ¿Otro juvenil? Otro juvenil. Del conjunto del San Roque. Dando oportunidades Mariano Marco a la cantera del equipo rojillo. Alex Pérez por aquella banda en el conjunto de La Palma. Este para Manu. El saque de esquina que favorece para el cuadro visitante. Lo va a poner en juego Manu. Casi todo el equipo nubense arriba. Rematar la jugada, balón pasado al segundo palo, el cabezazo de Finidi, el despeje de la zaga del San Roque, balonazo arriba sin complicaciones, se quita el peligro el equipo de Mariano Marco. Ahí tenemos el tiempo cumplido. Copy. Bueno, bueno, el pase le llega a las botas de ese hombre, de Chupi. Chupi que la protege. El segundo recorte que hace el jugador del San Roque buscando ¡gol! ¡Gol! Marcó pipa, 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 pipa para el San Roque. Marcó el cuarto. La guinda a la tarta de esta mañana de domingo, 14ª jornada de Liga. Y los tres puntos, bueno, ya se quedaron con el 3-1 prácticamente, pero ya con esto ya la puntilla al conjunto de La Palma. 4-1, victoria contundente del San Roque. Esta nueva jornada de liga para empezar a salir del pozo. En cuestión de tres partidos, ganando 2-3, bueno, 9 puntos en juego con este. Pues te plantas prácticamente en la mitad de la tabla. Está todo muy, muy comprimido. Una poca diferencia de puntos. El árbitro ya ha mirado el crono. Va a determinar el final del partido. Falta, menuda falta, ¿eh? Eso es calle, ¿eh? A la calle. Álvaro, tarjeta amarilla. Que más que amarilla, tenía pinta de roja, pero vamos. ¿El pipa? Por copy. Ya no me acuerdo, tío. ¿Por Chupi? Por Chupi. Me parece que es Chupi, pero bueno. Ojo al pase. Al lado, al área pequeña. Finalmente que favorece ese fuera de juego, como habían podido comprobar, al conjunto de La Palma, agotando ya los el tiempo para llegar al final del partido. 4-1 vence el conjunto del Club Deportivo San Roque. Hacía tiempo que no se lograba la victoria aquí en casa. Velasco moviéndola ahí en su área, buscando el hueco, el pase, Jonás. En medio campo ya le cuesta, Álvaro. Alex Pérez, este para Finidi en este lateral izquierdo.
falta. Puede ser la última del partido. Y tarjeta amarilla, creo. No, no, no. Se había llevado la mano al bolsillo, pero al final se ha arrepentido. Espérate, que todavía no. Ahí está Manu, va a botar la falta para su equipo, para La Palma. En ese sentido ya puede ser la última jugada del partido. Marrón buscando la escuadra, arriba, afuera. Se termina el partido sin complicaciones para el árbitro. Javier Hernández, 4-1, victoria contundente para el resurgir de un Club Deportivo San Roque que se ha visto francamente sensacional, recuperando sensaciones. Nos marchamos, volvemos ya en el próximo partido. Se disputa aquí en casa. Ha sido un placer. Analizando ya, empezando a analizar cómo ha acontecido el partido y las circunstancias que nos han llevado a soportar este resultado, más bien. Llevamos ya una racha negativa que, bueno, moralmente o mentalmente no somos capaces de salir de determinadas acciones y de determinadas decisiones, nos afectan más de lo debido. ¿Y qué lectura hace este partido? ¿Porque se pusieron delante del marcador? Ya... Sí, en esencia creo que los principales culpables de la derrota somos nosotros. Sin quitarle mérito, por supuesto, a San Roque, que ha hecho un buen fútbol, creo que ha hecho un buen fútbol, con un buen juego vertical y ha sabido sacar mucho provecho de sus ocasiones. Pero en primera instancia, una vez más, nos dejamos que nos afecten demasiado las decisiones arbitrales, sin entrar a valorar si son acertadas o no. Las decisiones en sí nos afectan demasiado y los errores que cometemos nos ocasionan demasiado daño. Los errores que cometemos, las pérdidas en el centro del campo sobre todo. A la hora de combinar, malos pases, malos controles. Y eso da como consecuencia de que nos generen más peligro del que inicialmente el equipo en principio va buscando, el equipo rival va buscando. Antes decía, perdone, que no iba a valorar o no iba a valorar las decisiones arbitrales, pero me gustaría saber qué se ha dicho en la banda y que ha sido usted expulsado. Sí, correcto. ¿Qué ha pasado? Pues no sabía nada. Sí, bueno, pues... Lo he visto un poco así, pero... Le estaba reclamando, en primera instancia, al juez de línea, al asistente... Que él, al igual que nosotros, cuando el árbitro ha pitado para que sacara la falta lateral, estaba colocando la barrera. Entonces, una y otra vez me dice, no se preocupe, que yo hablo con el árbitro. Ya, pues vale, muy bien, espero. Digo, muy difícilmente, porque si el árbitro dictamina ya gol, ya va a ser muy difícil. Vale. Y cuando llega, pues lo que le dice es que me amoneste, que me saque tarjeta amarilla. Vuelvo a protestar, le digo, o sea, que me dices que me calme, que vas a hablar con el árbitro, para que me calle, y lo que le pides es que me amoneste. Digo, es que lo único que conseguí es que sea esto un espectáculo que no es el correcto. Y me saca la segunda amarilla por decir que esto es un espectáculo. Entonces, por eso te digo que no quiero entrar a valorar las decisiones de los árbitros porque creo que hablan por sí solas. No es... Y tampoco le estoy echando la culpa del resultado al árbitro. Estoy diciendo que las decisiones nos afectan demasiado. Porque yo me puedo alterar en el banquillo incorrectamente, pero mis jugadores no se sobreponen a adversidades y a decisiones de estas que no deberían afectarle tanto. Es que con el problema, unos jugadores de San Roque, Luis Mar, Saña, una tarjeta, uh-huh. Por no sacar, cuando no tenía el permiso para sacar la falta, es el árbitro. No sacar el chaval, pero no, pero le dé permiso. Sí, yo desde la banda me he enterado que incluso el jugador le ha dicho, árbitro, ¿puedo sacar ya? Y acto seguido el árbitro le ha enseñado la tarjeta. Son cosas que yo no entiendo. Yo creo que personalmente, insisto, sin entrar a valorar de nuevo las decisiones que toman, creo que a veces no son conscientes de la importancia y la trascendencia que tienen las decisiones que toman. Pero bueno, al final es con lo que tenemos que trabajar. Ellos son los que determinan al final
el devenir de los acontecimientos y ya está. No quiero darle más vueltas a esa circunstancia. El primer gol del San Roque y el segundo creo que ha sido también casi más bien fallo de usted, porque el segundo ha entrado jugado a Adrián así del lateral y llegado hasta el área y ha disparado. Y el primero creo que también ha sido casi fallo defensivo. Efectivamente, como le comentaba antes, sin quitarle ningún mérito a San Roque porque ha sacado mucho provecho de las acciones que han generado. Creo que los principales culpables de la derrota somos nosotros porque nuestros errores forzados han originado más peligro de lo que en principio y dando como resultado goles del San Roque que en principio podíamos haber hecho algo más. ¿Considera el resultado demasiado ajustado o...? Considero que, hombre, somos merecedores de la derrota, pero creo que un 4-1 creo que quizás un poco excesivo por el juego que nosotros hemos desplegado. Tampoco creo que hayamos jugado tan mal. Merecedores de la derrota, quizás sí, pero 4-1, excesivo. La verdad que se nos ha puesto complicado. Vuelvo a repetir que cuando te metes en una zona peligrosa pasa eso. Hemos sabido darle la vuelta rápido. Desde el minuto uno también veía al equipo enchufado, les veía con actitud y sobre todo que querían. La verdad que cuando te meten un 0-1 en la situación que estamos y en casa dices tú, me cago en la mar, otra vez, a nadar contra corriente. Pero la verdad que ha sido un partido que hemos disfrutado, que han sido 4-1 como podían haber sido más goles. No tengo ni un pero, tenemos que seguir en esta línea, este era el equipo de principio de temporada y hay que seguir así. Es que es incomprensible lo que nos ha pasado 7 partidos, que dices tú, pero que partidos que teníamos que haber ganado, el de aquí de casa empata, vamos arriba y le ganamos 4-0 el partido que jugamos aquí en casa y empatamos a 0. Hemos roto esta racha negativa que hemos tenido, que es lo más importante. Me quedo con la actitud de futbolistas que estaban ahí un poquillo en un segundo plano y han dado un paso adelante y la verdad que sobre todo darle la enhorabuena a todos los futbolistas. Hoy han dado la oportunidad además a canteranos y lo han hecho francamente bien, ¿viste? Es que lo vuelvo a repetir, es que a mí no me da miedo, la verdad, que yo les he visto entrenar. Por ejemplo, Jesús, pues, les llevo siguiendo años porque juega en el equipo de mi hijo y no me da miedo. Yo sabía las cualidades que tiene, Barrios es exactamente igual, los chavales que han subido pues han ido debutando y... ¿Puede ser este cambio generacional ya, de cara a la próxima campaña? Sí. Eso indudablemente, que ya he dicho que esta semana los dos a entrenar conmigo, estampa, Jesús lo ha demostrado, que no se ha arrugado, está concentrado, lo ha hecho perfecto, un chaval que viene de jugar de juveniles, con 16 añitos y ya se ha plasmado ahí el chaval y encantado, la verdad, pero encantado con el juvenil y con todos los chavales que estoy subiendo durante la semana y eso es lo que queremos, que el futuro sea jugadores de la casa. Viste, me imagino que este es el partido soñado para el comienzo de intentar una racha de buena, ¿no? Se ha jugado bien, ha habido goles después, hacía ya muchos partidos que no había tantos goles, no se ganaba también, se rompió una racha en muchos partidos sin ganar. Hombre, ¿puede ser el comienzo? Yo ahora, como se suele decir, a todo pasa, pues ahora ves las cosas diferentes. Pero antes del partido yo lo que quería era ganar. Ganar como fuera, para romper la racha. Hemos ganado encima, haciendo goles, jugando bien, teniendo actitud, teniendo compromiso, pues mucho mejor, mucho mejor. Pero que esto del fútbol, la semana que viene se hace corto esto y hay que seguir. Durante la semana sigo exigiendo como el primer día que vine aquí, no me arrugo y tenemos que seguir todos de la manita. Ahora tienen que dar un paso adelante como han hecho todos los futbolistas. Se necesita del que está en la grada, el que está en el banquillo y el que está jugando. Los que juegan tienen que jugar al 100% para darle una alegría a los que están en el banquillo, para ser compañero con los que están en la grada y hacer un grupo. Y tenemos que seguir así, esta categoría es muy complicada. Y por lo menos tenemos que sacar, como hoy, los partidos adelante y encima con esta actitud. Yo, la verdad que si jugamos así, va a ser muy difícil que perdamos. El otro día perdimos 2-0, pero dos fallos infantiles y no nos crearon más ocasiones. Pero bueno, hay que seguir así y romper esta racha que se ha roto hoy. Me imagino que el Kobe que hemos visto hoy, ¿por qué le hace a usted aquí al final de la liga? Kobe lleva ya 3 jornadas que el Kobe que quiere la grada, que quiere la afición, que quiere el entrenador. Y por eso está, yo siempre digo, que los jugadores se ponen y se quitan. Yo no me voy a tirar piedras sobre mi tejado. Si está jugando es porque se lo merece.
si no corre va al banquillo, pero él, se llame Kopi o se llame el, como se llame de la plantilla, demostrar hasta que están jugando chavales, que está jugando el que juegue es porque se lo merece, y el que no corra no va a jugar, repito, se llame como se llame. ¿Qué lesión tiene Parra? Parra tocadillo el aductor, antes de que le diera un pinchazo se ha retirado a tiempo.